lo sostengo siempre. El envío que viene de Abecassis, pasadito para Di Stauro. Reali. Sánchez se anima. Domina Brian. Sánchez. Abierto va el Ordi. El Ordi levanta centro pasado. Arce. Se anima el Agüero. Di Stauro. Gol de Independiente. ¡Gol! Con Franco Agüero tiene la fisonomía de Weverton. Se va. Pelotazo para Di Stauro, se va, atención, se viene Di Stauro y puede hacer gol de Arce. Di Stauro, centro, Arce, ¡gol! Toque para Romero, bien cachete, la pausa, por la derecha abierto Di Stauro, Alejo Di Stauro, el centro. El toque para que vaya Sánchez, por la derecha Di Stauro, el centro para Arce. Su amiga. Por arriesgar con un central lesionado. Vegetti sigue sentadito y ya no podrá entrar. ¡Centro al área! El envío largo del arquero volado. Presionarse. Intenta Di Stauro. Arce para el cuarto. Arce. ¡Por el amor de Dios, Arce! No, espera en el área Di Stauro. Viene para Victorio. La deja Ramis. Centro va para Di Stauro. ¡Ganó Di Stauro! La pelota que acaba de encontrar abajo, estupendo, Matalía. Una pelota. San Giovanni, Ramis, centro. Travesaño. Otra vez lo tuvo Di Stauro. Y
tal vez de perderle el respeto a Atlanta para ir a buscarlo. Y ahí va Di Stavlo otra vez. Se metió en el área Di Stavlo. Increíble cómo lo juega. Real y con el centro. Señoras y señores, extraordinario Salerno. Lo tuvo de cabeza directamente a campo del Deportivo Riestra. Yeah. Sánchez con el Ordi por adentro. Marce, la apertura viene para Di Stavlo. Espera el paraguayo. Centro que viene para el cabezazo de Sánchez. Bravo. Es Sánchez, Sánchez descargando. Rápido para que se venga Di Stavlo. Di Stavlo, el número 20 ganando metros. Se va a meter dentro del área. El centro que viene Teperini, Teperini. El rebote ahí está. En la línea la sacaron. Por la izquierda aparece Papelito Sánchez. Y después Arce. Digamos, son nombres de ataque. El centro al área. Balón por Reali, muy largo, pero con fortuna, con buen pie. Habilitación, pasa. Domina Maidana, abre para el Ordi. Le tiembla el control independiente en estos primeros minutos. Acaba enganchando el jugador de Di Stavlo. Pasó muy bien, por el medio espera Arce. Ibarra, por la izquierda va Sombra. Ataca Allende, la terminó perdiendo y ahora va Arce para liquidar la historia. Viene Arce a pura potencia. Arce, la marca de Marín. Del defensor de Quilmes que regala una pelota en la oportunidad del pase que encuentra Reali. Buscará el centro. Arce aguanta de atrás la marca de Aguirre, de cabeza el Ordi. Di Stavlo, la pelota está dentro de la cancha. Sigue el de Lule, sigue el tucumano. Si quiere comer frutilla, vaya a Lule, ¿eh? Capital Nacional de las Frutillas, le digo. Y va Galeano. No la pudo bajar. Pelea con Di Stavlo. Gana Galeano, pero después Di Stavlo. Y el pase que le metió Arce. Y se va Arce, va Arce, va Arce. Con González, Barzo se quiere meter en el área. Va Canú. Con Tomás Toni, nuestro Luca. Con Rodrigo Mezque. Y con Sosa y Ginebra, allí en el canal. Así trabajamos en la pantalla líder con la dirección. En la provincia de Jujuy, recordemos que tendrá Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba en la provincia de La Rioja. Va metiendo el cambio de frente Di Stavlo, la baja Reali, llega el turquito, baja. La arrebató Arce, la tocó Reali. Di Stavlo miró el arco, se la dio Arce. Si la para puede ser peligro con el pecho como pudo. Ahí va Arce, tiró. Controlaba la pelota ahora Independiente, el turquito que quiere. Viene Di Stavlo, va Di Stavlo. Horrible, ¿no? Cerca del 10. Exacto. A Becasi. El envío largo del lateral, abierto va Di Stavlo, mano a mano contra Murillo, viene Arce, domina el paraguayo.